¿Cómo lo sabía? ¡Suelta! Ahora Florencia te juzgará por lo que has hecho. Se acabó. Es el final. Mejor ser feliz en esta vida que aspirar a serlo en la venidera. Requiescat in pace. ¡Libertad! 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 ¡Pueblo y libertad! ¡Libertad! ¡Francesco! Va por culo con Francesco. Hola, Estel. República de Florencia, 1478. Lorenzo de Medici, que supo mantener la ficción de que la República seguía viva mientras en realidad detentaba casi todo el poder, gobernó con habilidad la Florencia del Renacimiento durante su edad de oro. Cosimo, abuelo de Lorenzo, fundó el Banco de los Medici, con lo que creó una de las instituciones financieras más poderosas de Europa y, de paso, amasó una fabulosa fortuna. Considerado el más inteligente de los nietos de Cosimo, Lorenzo desempeñó ya de niño misiones diplomáticas, mientras que su padre era un hombre enfermizo e inepto. Su madre era poetisa y presentó a Lorenzo a muchos de los artistas más destacados de su tiempo, con lo que le infundió el amor por el arte y la cultura. En 1469, con tan solo 20 años, Lorenzo se convirtió en el jefe de la familia Medici. No tardó en controlar el gobierno de Florencia, haciendo amistades en el consejo de la ciudad y recurriendo a sobornos, amenazas y alianzas matrimoniales. Manejada por los hilos de Lorenzo, Florencia prosperó. Gracias a él se firmó la paz entre los estados en guerra de Italia, y bajo su mecenazgo se crearon varias obras maestras del arte renacentista. Trabajaron para él, entre otros, Botticelli y Miguel Ángel. Lorenzo era más feliz escribiendo poesía y gobernando la ciudad en la sombra que dirigiendo el banco de su familia. En vida de Lorenzo, varias sucursales del banco quebraron y sus activos se gastaron en frivolidades tales como justas y torneos. Lorenzo murió en 1492. Casi arruinado, no pudo evitar la revuelta popular contra su lujoso estilo de vida ni el ascenso al poder de Savonarola, el monje loco. Cosas que pasan. Cuando tenía 6 años me caí al arno. Me hundí en el agua y todo se volvió oscuro. Estaba convencido de que iba a morir. Pero me desperté al oír llorar a mi madre. Junto a ella había un desconocido que sonreía, empapado en agua.
Mi madre me dijo que él me había salvado. Así empezó una larga y próspera relación entre dos familias. La tuya y la mía. Siento no haber podido salvar ni a tu padre ni a tus hermanos. No tiene por qué disculparse. Pero creo que Jacobo de Pazzi tuvo que ver con sus muertes. Y también con el ataque contra usted. Debo encontrarlo. Ese cobarde huyó antes de que lo arrestáramos. ¿Tiene alguna pista? No. Se han escondido muy bien. ¿Se han? Jacobo no es el único conspirador que logró huir. Si trabajan con Jacobo, seguro que están involucrados en el complot contra mi familia. ¿Puede darme sus nombres? Antonio Maffei. El arzobispo Francesco Salviati. Stefano de Bagnone. Y Bernardo Baroncelli. Bien. Iré a ver a mi tío. Tiene hombres repartidos por la comarca. Espera. Antes de irte. Una página del códice. La cogí de los archivos de Francesco de Pace. Pues estaba claro que él ya no la necesitaba. Siempre me han interesado las antigüedades. Y a tu padre igual. Esto también tiene mucho valor para mí. Acéptalo como regalo. Que el Señor te proteja. Jacobo de Pace. El dinero. Este sujeto era el jefe de la familia Pace y dirigía sus negocios bancarios. Era socio de Lorenzo de Medici y no tenía nada personal contra él. Así que contrató a cuatro templarios para que quitaran a Lorenzo de en medio. Bernardo Bandini Baroncelli. Bernardo, que aborrecía a los Medici por el exilio de sus primos, llevaba la contabilidad del banco de los Pace durante el día. Y de noche mataba en nombre de los templarios. Baroncelli fue quien asestó el primer golpe. Stefano da Bagnone, conocido por su crueldad. Bagnone fue adiestrado en Roma como sicario de los templarios. Fue Bagnone quien apuñaló a Lorenzo de Medici por la espalda. Antonio Maffei, testigo del saqueo de Volterra por mercenarios florentinos. Maffei culpó a Lorenzo y se unió a los templarios buscando venganza. Maffei fue el que hirió a Lorenzo en el cuello. El arzobispo Francesco Salviati, convencido de que sería el próximo arzobispo de Florencia. Salviati se enfureció cuando Lorenzo se interpuso en su camino. Mas los templarios estaban allí para sanar sus heridas. Fue Salviati quien dirigió a las tropas templarias contra la ciudad. Ok. Uy, casi me hostio. Bueno, agradecido de que por lo que sea el daño de caída a veces va, a veces no. Gracias.
Mierda. Juan. Joder, no es tan lejos ni nada el puto mercader, ¿no? Esto debería curarse enseguida. Ya que estamos. Confía en mí, amigo. Pronto te sentirás mejor. Vale. Ahí está. No puedes escapar. Quería hacerle daño, señor. Salud, por favor. ¿Necesitas que te atienda un médico? ¡No! ¡Ajá! ¡Detenedle! Muchas gracias. Pero tu madre. Estaba concentrado y digo, ¿dónde está el pavo? ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está? Y de repente, ¡Dios! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esa suscribida. 17 mesazos. Joder, 17 ya. Que se me acababa hace 2 horas. Lo tiene cronometrado. Lo tiene incrono. Será bienvenido. Oh, hombre. Deja que mi experiencia te engalane con el mejor estilo que existe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¡Allí! ¡Susto! Bueno. Susto. La virtud de todos los buenos cristianos y nos hace pecadores. Qué pesado el tío. ¿Saltimbanquis? ¿Por aquí? No penséis ni por un instante que el asesino está movido por otra motivación. Ajá, por tal... Más allá de sus propios instintos crueles. ¡A momento! Me ha dado más dinero como si realmente fuese una misión distinta. ¿Es posible que todas las misiones de asesinato sean distintas? Por favor. En plan, porfi, que pueda aceptarte cualquier sitio, pero sean misiones, porfi. Por favor. Yo pido poco. Bien hecho. Lo siento, me voy. Pam 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 pam. Ah, vale, digo, no empieza la misión. ¡Ah, no! ¡Hijo de...! Espacio. Perdón. O te robo y te robo, gilipollas. ¡Ay, no! Y me dicen, a lo mejor cuela. ¡Ay, no! ¿Desde aquí? Te pilla lejos, ¿eh? Pica la nariz. Queridos cristianos judíos, la división no vale de nada mientras no demos con ese asesino ideal. He destilado un elixir que reconstituye a un moribundo. Vale, vamos a ver cómo hacer esto. Puedes pasar por aquí. Vete.
Ahí está. ¡A por él! No, no ha colado, ¿no? La Virgen María te proteja, amigo. ¿Crees que puedes escapar de nosotros? ¡Déjame! ¡Haced que se canse! ¿Podía hacerlo así? ¡Esto no es asunto mío! ¡Déjame! ¡No podrá con nosotros! ¡Ahora! ¡Ya fallé! ¡Dadle el paso! ¡Abrel! O sea, ¿podía hacerlo así o qué? ¡Déjame! ¡Es muy astuto! ¡El ¡Vamos! Equipo no podrá con nosotros! ¡Poneos frente a él! Vale, necesito alguien que entre. Un grupete de gente que entre. Me pego a ti, no. O colar. Vamos a ver si vosotros entráis. No. ¿Y vosotros? No contáis. Joder, más chulo el hombre. No contáis. No contáis. Me va a tocar dar la vuelta entera. Pues nada, pues yo la doy. Ya eres tú. Básicamente. El señor ese está ciego. Sí, de hecho, sí. Más ciego que tú. Y esto, puta madre. Debería haber bebido de lo lindo. Nada, era broma. Eso es bien, amigo. Hola. Coño. Arma pequeña, dice. Pues menos mal que un arma pequeña. No quería curarme. Me curré sin querer. No, no. Oye, dinero. No me cogerás. Dinero. Dinero.
Me quito de su camino. Nuestro hombre una jarra de vino. ¡Dinero! Lo que es mío es tuyo. Así me gusta. ¿Qué tal, coño? No, por favor. ¿Qué tal, medio? Ese ha sido listo. Se va a matar. Que no, que está haciendo minadas mal, ¿vale? Si Mr. Geraldi viera esto. Quédate donde estás. Gracias. No puedes estar allí. ¡Cogedle! Cógeme esta. Y no pasa absolutamente nada, no te rayes. Vale. Que se canse. Intentadlo por su cuerpo de vida. Atacad por detrás. A dormir. Por favor, déjame en paz. Gracias a Dios. Le doy gracias a Dios. Bueno, si no vas a defenderte. Odio estos momentos de duda. ¡Basta! ¡Muere! ¡De una vez! ¿What? Fatty Soto. ¡Apártate de mí! Por culo. No me han estado de paso. No sé qué está pasando. Dios, por favor, déjame vivir. Prometo llevar una vida mejor. ¿Qué precios tan increíbles tengo para mis estimados clientes? Pensarán que soy un idiota. Derrota a los guardianes